La iglesia de San Pablo es una antigua iglesia de Alemania, hoy desacralizada, localizada en Frankfurt del Meno, que tiene un importante simbolismo en el país. Fue inaugurada como una iglesia protestante en 1789 y en los años 1848 y 49 se convirtió en la sede del Parlamento de Frankfurt, el primer parlamento en Alemania que fue elegido públicamente. Esta iglesia protestante se construyó con forma oval en 1789 y se terminó en 1833. Por su forma centralizada y de cúpula, se propuso como el lugar de encuentros del Parlamento de Frankfurt durante la Revolución de 1848 en Alemania. Del 31 de marzo al 3 de abril de 1848 fue el lugar de reunión del Parlamento previo, que preparó la elección de la Asamblea Nacional. El 18 de mayo de este año, la Asamblea Nacional se constituyó por vez primera en la Iglesia y fue llamada Paulskirchenparlament. Hasta 1849, la Asamblea Nacional celebró sus sesiones en la Iglesia para redactar una constitución para una Alemania unida. La resistencia de Prusia y Austria y de ciertos pequeños estados alemanes hicieron que declinara esta propuesta. En mayo de 1849 hubo levantamientos que forzaban la implementación de la Constitución, pero dichos levantamientos fueron sometidos por Prusia. El 30 de mayo de 1849 se disolvió el Parlamento de la Paulskirche y después de 1852 siguió siendo usada como iglesia. En la Segunda Guerra Mundial, la iglesia fue completamente destruida, junto con muchos edificios del distrito de Innenstadt, como un tributo a su simbolismo, como el comienzo de la libertad en Alemania. Fue el primer edificio de Frankfurt del Meno en ser reconstruido después de la guerra y reinaugurado en el centenario del Parlamento de Frankfurt en 1948. Debido a las restricciones con los costos, el interior fue alterado de forma drástica. Después de la guerra, no siguió usándose más como una iglesia, sino que sirvió como un centro para exposiciones y eventos. El acontecimiento más conocido que tiene lugar en este edificio es el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán durante la Feria del Libro de Frankfurt. Este monumento conmemora el primer parlamento alemán en 1898, la primera unidad de Alemania. Fue inaugurado por el alcalde Frank Adikes el 18 de octubre de 1903, cuando se cumplía el 90 aniversario de la batalla de Leipzig. El obelisco tiene tres lados. Es de piedra caliza blanca de Kelling, sobre base triangular. A los lados hay relieves con escudos de armas y en la parte inferior tres bajorrelieves que representan la lucha por la libertad y la opresión de la burguesía. Originalmente eran de bronce, se fundieron en 1940 como una donación de metal del pueblo alemán. En la parte superior se encuentra una figura de bronce con una placa dorada con la inscripción Seid Heim. No está claro quién encarna la alegoría.
algunos críticos describen la figura femenina como Clío, la musa de la poesía épica, pero también como Germania. En el siglo XIX se construyó una nueva ala del Römer, al otro lado de la calle en la parte posterior, unida al edificio principal por un puente de ladrillo, conocido como Puente de los Suspiros o Seuzer Brig, ya que recuerda al de Venecia. La plaza Römerberg es el icono de la ciudad de Frankfurt desde hace cientos de años. Está ubicada en la ciudad vieja, Altstadt, rodeada de edificios históricos como el Römer, ayuntamiento y casas tradicionales. Fue construida en el siglo XII y era el sitio de reunión de comerciantes y viajeros, ya que allí funcionaban distintas ferias. Una de ellas, la Feria de Libros de Frankfurt, aún funciona en este lugar. También era el lugar de celebración de festividades populares. En el centro de la Plaza Römer se encuentra la Jereskeibrunnen, o Fuente de la Justicia, con su balanza y su espada, de cuyos caños brotaba vino cuando se coronaba a un emperador. El aroma de las brochetas de buey invadía la plaza. Se puede observar que la justicia carece de venda en los ojos. Minerva es diosa del panteón romano y se encuentra en lo alto de la columna con motivos vegetales, fuente en la parte inferior. Sostiene en la mano derecha a la Gorgonia, monstruo mitológico que Perseo derrotó con su ayuda. Al oeste de la plaza está el Römer o ayuntamiento, y al este un conjunto de 6 edificios tradicionales, con el típico entramado de madera, llamado Ostseile. Originalmente fueron construidos en los siglos XV y XVI, destruidos durante la guerra y reconstruidos entre 1981 y 1983. El Römer o ayuntamiento fue construido en el siglo XV y ampliado sucesivamente hasta el siglo XX. Es el edificio histórico más importante de Frankfurt. La parte más antigua consiste en 3 secciones. El edificio central se conoce como Zum Römer y es el que da el nombre a todo el edificio. Zum Römer significa en el lugar de los romanos y hace referencia a los asentamientos romanos en el lugar, previamente a la fundación de la ciudad. El edificio de la izquierda se llama Al-Limpur, y el de la derecha, Lowenstein. El Römer ha sido el ayuntamiento de Frankfurt durante 600 años. Es en realidad el edificio central de un conjunto de 3, situados en la plaza de Römerberg. El 11 de marzo de 1405, la familia comerciante de Römer la vendió junto con un segundo edificio, Goldener Swan, al ayuntamiento de la ciudad. El Römer actualmente no es un museo, sino que se usa con distintas finalidades, por ejemplo como una oficina de registro civil. Hoy en día incluye un conjunto de 9 edificios. Las características exteriores del conjunto de edificios reflejan con amplitud la historia de Frankfurt y Alemania, a pesar de que fueron diseñados a principios del siglo XX. La famosa fachada de 3 picos tiene elementos medievales de diseño. La esquina izquierda del Hall-Limpur muestra la fachada Frankurtia, la encarnación femenina de la ciudad.
En el centro, el Hauptrömer muestra los cuatro Kaiser del Sacro Imperio Romano, dos escudos de armas de la ciudad, una esfera de reloj y un cartel, que describe los hechos más importantes del edificio. Los cuatro Kaiser son Friedrich Barbarossa, el primer rey en ser elegido en Frankfurt, Luis de Bavaria, que otorgó los derechos de la convención a la ciudad y permitió la expansión, Carlos IV, quien hizo que Frankfurt erigiera el voto de selección del Kaiser, y Maximiliano II, el primer Kaiser que se coronara en la Catedral de Frankfurt. Al igual que la fachada neogótica, el balcón se añadió después de la reconstrucción de 1900, en sustitución de un techo de madera. El balcón fue y es utilizado como escenario público para visitas de estado y eventos deportivos, por ejemplo, los campeonatos mundiales de fútbol en la Copa Mundial Femenina en el año 2003 y los subcampeones de la Copa Mundial FIFA del año 2002. Tiene una torre elevada con ventanales a lo largo de todo su perímetro y terminada en un tejado cónico en punta. Las iglesias protestantes tendían a subir al cielo para que las plegarias de los creyentes llegasen antes a Dios. Frente al Römer se encuentra la iglesia de San Nicolás, la más antigua de Frankfurt. Se empezó a construir en el siglo XII, conforme al arte románico, aunque como la mayoría de las construcciones antiguas, ha sido remodelada en varias ocasiones. Actualmente contiene elementos románicos, góticos, renacentistas, barrocos y clasicistas. Durante un siglo, del XIII al XIV, fue capilla imperial. Es una iglesia pequeña pintada de blanco, con detalles de color rojizo, característico de estas construcciones alemanas. Destacan en el interior las columnas elevadas, que terminan en bellas nervaduras, sosteniendo la cúpula. Tiene un órgano a cuatro manos, que se considera uno de los más importantes de Alemania, y un carillón de 40 campanas que resuenan con melodías tradicionales, a las 9 y a las 12 de la mañana.